Esto es el centro logístico, va a ser más importante de Cantabria, porque va a tener conexiones no solamente la estación intermodal, sino que además vamos a construir aquí una red de comunicaciones de carretera que nos lleva a todas las autovías y además autovías que no son de peaje, a todas. Esto no hay otro lugar en el norte de España que le puedas decir a una empresa que tiene un suelo de más de 1 millón de metros netos cuadrados y que esté a 10 minutos de un puerto y a 10 minutos de un aeropuerto. No le hay. Para mí es un día muy especial, estoy muy contento, porque los grandes proyectos que teníamos para la legislatura están en marcha y ya de manera irreversible. No son promesas, no son dibujos, infografías, no, son realidades. Hemos hecho el acopio de dinero suficiente, 53,7 millones de euros, para sacar a concurso el 22 de febrero esta ingente obra que supone un antes y un después para la fortaleza industrial de Piélagos y, por ende, para la fortaleza industrial de Cantabria. Todo va discurriendo con normalidad, de modo y manera que podamos cumplir eso que se ha dicho en la contraportada del vídeo. Primera semana de mayo, comienzo de las obras, licitación antes, finalización de las expropiaciones y seguimos trabajando para generar en esta tierra riqueza y prosperidad.